Ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Estamos en la mesa en la que van a hablar la doctora Nikki Johnson, el doctor Paulo Rabecca y la doctora Laura Yosia, de docentes los tres de esta facultad, sobre la relación entre feminismo y academia. La idea es que ellos hagan sus exposiciones primero y luego pasamos a una ronda de preguntas e intervenciones, que les voy a pedir que sean lo más breve posible, y preguntas o comentarios concisos y concretos. ¿Ah? Bueno, hoy comienza ahora esta mesa, Nikki Johnson. Bueno, gracias Soledad, gracias por la invitación también a Rotiniano Mujer y las otras organizadoras de la Jornada de Debate Feminista. Está bueno tener esta oportunidad de conversar sobre estos temas acá en nuestra institución y con colegas con los cuales trabajamos en el día a día y a veces no nos damos el espacio para reflexionar sobre estos temas. El título de la mesa es bien amplio y dentro de esa libertad que nos dieron, cada uno eligió un enfoque específico para seguir en su presentación. Entonces, mis reflexiones se van a centrar en la ciencia política en particular, y sobre todo respecto a los desafíos que enfrentan las académicas feministas que trabajan en la ciencia política, ¿no? Desde diferentes dimensiones de esa cuestión. Voy a empezar haciendo referencia a algo anecdótico que ahora me causa bastante gracia, pero en su momento me hirió bastante, ¿no? En cierto sentido. En el 2014 yo me presenté a un llamado de ascenso de grado y la evaluación de la comisión evaluadora en ese momento era que yo no reunía las condiciones para ascender de grado y en sí eso no me importaba, digo, de que alguien me evalúe que no reúne las condiciones, pero lo que me causó bastante enojo en ese momento era que la razón era que lo que yo hacía no era investigación académica sino advocacy, y por eso yo no merecía subir de grado en ese llamado dentro de una institución académica. Otra experiencia, las experiencias son varias, pero voy a citar una más porque de alguna manera para mí estas dos experiencias, ¿no?, personales reflejan algunos de los desafíos más importantes que tenemos cuando trabajamos desde una perspectiva feminista dentro de la academia y sobre todo dentro de la ciencia política. El otro fue una experiencia cuando estábamos conversando con un colega en el departamento sobre una investigación que estábamos haciendo con colegas del área sobre las dinámicas de poder en el Parlamento, y estábamos hablando de la categorización de los diferentes comités en comités de producción que trataban temas productivos y temas reproductivos. Y la respuesta o la reacción de ese colega era que, pero eso son categorías sociológicas, ¿no? Como si el hecho de que eran categorías sociológicas impedían que su validez como categorías de análisis para las dinámicas de poder en la producción legislativa. Estas dos anécdotas para mí van a algunos aspectos centrales de los desafíos que enfrentamos las feministas en la ciencia política, y eso... estoy hablando no solamente de la ciencia política nacional, sino a nivel internacional. En años recientes, en el 2014, por ejemplo, la revista Australian Feminist Journal hizo una edición especial sobre la producción feminista en las ciencias sociales, que volví a leer para preparar esta mesa, y las experiencias y los desafíos que señalan son los mismos que experimentamos acá y a través de mis conversaciones con colegas en otras universidades de América Latina
son también comunes en la región. ¿Cuáles son esos desafíos en términos de titulares? Les voy a expandir un poco más. Uno tiene que ver con la concepción de qué es o qué debe ser el objeto de estudio legítimo de la ciencia política, ¿no? En primer lugar. ¿Cómo está visto o cómo pueden insertarse las feministas, ¿no? El trabajar desde una perspectiva feminista implica cierto compromiso político. ¿Cómo eso, qué espacio hay para eso dentro de la disciplina, ¿no? Para trabajar desde esa perspectiva, la perspectiva del compromiso con la transformación social y política, ¿sí? Y tomando, después de repasar un poco algunas dimensiones de estas dos cuestiones que me parecen centrales para entender la producción feminista dentro de la ciencia política, voy a pasar a describir cómo recientemente se ha desarrollado dentro de la ciencia política feminista un nuevo enfoque que busca superar la situación de marginación y de invisibilización de las cuales sufren en general todavía los estudios feministas en ciencia política. En cuanto a la construcción conceptual de lo político o de qué es el objeto de estudio válido para la ciencia política, los que son estudiantes de ciencia política, en general, ¿no? La política de qué trata, trata del poder, ¿no? Pero eso de qué es el poder, entonces, en general, si miramos los cursos más básicos de introducción a la ciencia política, tienden a distinguir entre una definición que enfoca en la arena de la política, ¿sí? Donde la política tiene lugar, es decir, es un análisis enfocado institucionalmente sobre los procesos, estructuras e instituciones formales de la política, y una definición alternativa mucho más amplia que tiene que ver con cómo el poder y la política son experimentados por los individuos en contextos cotidianos, ¿sí? Lo que vemos en casi todo el mundo es un sesgo muy fuerte hacia esa primera definición institucionalista de la política. Esto ha sido criticado desde los estudios feministas desde los 60, ¿sí? Hace años, décadas, que se ha construido una crítica sistemática y bien fundamentada a esta división, sobre todo la persistencia e influencia de la división, esa distinción entre lo privado y lo público, ¿sí? El lema de lo personal es político ha sido una consigna del cual las cientistas políticas feministas han tratado de insertar en la Academia de la Ciencia Política, no con mucho éxito, digamos. Esta concepción estrecha de la política también se vincula con la idea normativa del cientista política y el ideal del ciudadano público. Esto ya lo decía Carol Pateman a una cientista política hace años, donde la norma androcéntrica está tomado como la norma universal y donde la neutralidad y la objetividad son considerados ese ideal universal. Desde los inicios de la producción política feminista, estos ideales normativos han sido
criticados en tanto involucran jerarquías de masculinidad, también sesgos de género. Estas críticas, que hay volúmenes y volúmenes, y yo aquí sinteticé muchísimo estos enfoques, no han tenido un impacto significativo sobre lo que llamamos el mainstream, ¿no? La corriente principal de la disciplina. Son más bien producciones que quedan en los márgenes. Y yo estoy hablando no solo de América Latina, sino también de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Europa, donde la producción feminista en ciencia política tiene una tradición y una historia muchísimo más larga, ¿no? Entonces, aunque las críticas feministas hacia la ciencia política tradicionalista interpelaban los supuestos fundantes de esa producción académica, los conceptos que los informaba y también la delimitación del objeto de estudio, lo que vemos en general es que la producción feminista de ciencia política es algo que se ha agregado en los márgenes de la disciplina, ¿sí? No es algo, aunque la pretensión era transformativa, la transformación de la ciencia política no se ha logrado. Hay áreas en particular donde no sigue habiendo una resistencia importante para integrar las insights. Los insights, las perspectivas o las de las feministas en los objetos tradicionales, el Estado, reconceptualizar. Hay toda una biblioteca feminista sobre qué es Estado, cómo debemos conceptualizar el Estado, pero cuando uno lee trabajos mainstream sobre el Estado, es como si toda esa producción no existiera, ¿sí? Entonces existe, digamos, en un gueto, podemos decir. Lo mismo para pensar la construcción de la nación, nuestra comprensión de las relaciones internacionales, ¿no? Donde hay producción pero tiende a generar espacios aditivos y no transformativos. Esto se vincula hoy en día con una tendencia cada vez más fuerte y que vemos acá también en Uruguay, de la influencia del neoliberalismo en la academia en términos de cómo se evalúa la producción académica, ¿no? Los criterios, los estándares de evaluación para la producción académica. Esto particularmente, esos estándares se tienen a asociar a los aspectos de la producción académica que son más vinculados al mainstream, es decir, al paradigma neopositivista, a los métodos cuantitativos y a los modelos estadísticos de análisis de los procesos e instituciones. Y también, como ilustró mi anécdota inicial, a cómo se concibe el objeto de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Esto entonces genera una tensión entre la idea la imagen ideal del trabajo académico como algo neutral, imparcial, objetivo, y las demandas de un compromiso feminista con las situaciones del mundo real y las luchas de poder y la búsqueda de la transformación de las desigualdades. En general, esos métodos más neutrales y abstractos son considerados más prestigiosos que el trabajo más contextualizado, ¿no? Digamos, discursivo, por ejemplo,
donde tienden a trabajar las y los académicos que trabajan desde posturas feministas. También hay un comentario que hace una de las académicas australianas que dice que este tema de ya que cuando las mujeres trabajan sobre temas, los temas que trabajan son vistos como temas blandos en vez de temas duros, utilizan métodos que no son considerados los métodos más fiables, más válidos, ¿sí? Los objetos de estudio tampoco. Además, la perspectiva feminista sobre las relaciones de poder implica necesariamente una visión interdisciplinaria, que también la evaluación que se, de la disciplina que se prioriza tiende a priorizar justamente lo que está producido en el núcleo duro de la disciplina, en el centro, no lo que está producido en los márgenes o donde hay lo que, o trabajo que se ve como cruzando las fronteras, ¿sí? Ya que no es claramente disciplinario, entonces se evalúa de forma menos positiva. Una de las autoras del número temático de la Australian Feminist Journal, Carol Johnson, plantea la necesidad de plantear preguntas mucho más complejas y sutiles respecto a las maneras en que la performatividad, en términos butlerianos, de ser un cientista político de primera clase intersecciona con aspectos de la performatividad de las formas privilegiadas de la masculinidad, ¿sí? Esto es algo que no se ha estudiado, ¿sí? Aunque hay estudios ahora que están mirando dónde están las mujeres en la ciencia política, cómo producen las mujeres y sobre qué producen, que yo no voy a entrar en eso, este otro aspecto me parecía súper interesante para entender la ubicación y la potencialidad de transformación de la disciplina. ¿Cómo enfrentar un contexto institucional, disciplinario, tan aparentemente hostil a la mirada feminista y la producción feminista? Lo que se ha visto en años recientes es la emergencia de un nuevo enfoque que se ha dado en llamar el institucionalismo feminista, que apareció a partir de un simposio en el 2007 y que en este año celebró un congreso marcando 10 años del institucionalismo feminista, que lo que hace es busca dialogar, ¿no? Más que dialogar con el nuevo institucionalismo, sino busca engage with, compromiso, involucrarse con, es como dialogar, no sé, no es la palabra exacta, porque lo que se pretende hacer es mostrar a los académicos del nuevo institucionalismo cómo pueden mejor entender la naturaleza generalizada de instituciones formales, la operación e importancia de instituciones informales, las relaciones de poder adentro de y entre instituciones y las fuentes y resultados variables de intentos de cambio institucional, ¿no? Es decir, buscan generalizar los estudios del nuevo institucionalismo. De hecho, el nuevo institucionalismo, que como los estudiantes de la ciencia política saben bien, han adoptado diferentes corrientes, ¿no? El institucionalismo histórico, el institucionalismo discursivo. Sí, a partir de la teoría de la elección racional, que es como el padre de, y sobre todo, por ejemplo, enfoques
que no como el institucionalismo discursivo, que tratan de alguna manera relativizar, ¿no?, la teoría de la elección racional. El enfoque más reciente sobre las instituciones informales como un elemento relevante, ¿sí?, no solamente las instituciones formales, sino también las informales, tratan de mostrar que el análisis de estas dinámicas e instituciones es de alguna manera incompleta si no se agrega una perspectiva generalizada a los mismos. Parten de premisas que comparten muchos de los nuevos institucionalistas, ¿no? La idea esta de que las reglas de juego informales y formales moldean profundamente la política, ¿sí? Esto es como un espacio, un terreno compartido. Pero a su vez, lo que quieren agregar es que esas mismas instituciones son generalizadas y tienen efectos generalizados, ¿sí? Es decir, no solo en términos de efectos diferenciales sobre hombres y mujeres, sino que tienen efectos generalizados a través de mecanismos más complejos por los cuales el poder político se construye y funciona en términos generalizados. Este nuevo enfoque no abandona ciertas dimensiones del análisis tradicional feminista que, por ejemplo, ponía un énfasis muy importante en la agencia, ¿sí? Pero lo que sí teoriza es cómo las fronteras establecidas por las instituciones limitan la agencia de los actores, ¿sí? Tratan de demostrar que, aunque... No, está bien. Aunque en los estudios desde el feminismo institucionalista, aunque demuestran que las mujeres tienen agencia como actoras institucionales y extrainstitucionales, trabajando adentro, a través de y en contra de instituciones estatales y políticos para generar cambio social y político, ejercen su agencia dentro de ciertos constreñimientos institucionales, culturales y discursivos. Entonces, lo que buscan mostrar es la complejidad, ¿sí? Entonces, va mucho más allá de los enfoques anteriores que planteaban, por ejemplo, bueno, que ingresen más mujeres en política, eso va a cambiar la política, ¿sí? Que son claros objetivos en términos de la, ¿no?, de la agencia, del activismo, pero en términos de la crítica feminista a los estudios de la ciencia política, no son suficientemente complejos, ¿no?, porque no hacen esto de dialogar con los estudios mainstream. Y esta es la intencionalidad del institucionalismo feminista. El otro aspecto que incorpora es la importancia del discurso, ¿no? Cómo los contextos institucionales moldean los discursos y cómo los discursos pueden transformar partes, pero en general no todo el entorno institucional más amplio. Esto tiene su resonancia con el institucionalismo discursivo, pero también tiene sus raíces en el análisis de discurso feminista y el análisis crítico de discurso. En este sentido, ¿cómo podemos evaluar este nuevo enfoque? Uno podría decir, bueno, lo que parece que se aprendió o lo que se está tratando de poner en juego es interpelar la producción de la ciencia política en sus propios términos, ¿no?, usando su propio lenguaje. Esto es una apuesta a generar, a obligar una respuesta, ¿sí? Aunque ahora, a 10 años de una producción bastante prolífica desde este enfoque, vemos que todavía difícilmente está siendo respondido desde el mainstream, no está siendo incorporado el mainstream. Continúa siendo una producción, ¿no?, en los márgenes, en un capítulo aparte, ¿no? No está incorporada este aspecto generalizado de las instituciones en los análisis mainstream.
El otro, la otra pregunta que para mí se plantea es cuáles son los peligros, ¿no?, de dialogar con el mainstream en sus propios términos, ¿no? ¿Cuánto se arriesga a perder la fuerza política del análisis y el discurso feminista, ¿sí? Y en la medida de que no se genera un diálogo real, es difícil ver cuánto eso se va a dar o no en el desarrollo futuro de este foro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nikki. Continúa la doctora Laura Giosi. Bueno, muchas gracias también. Acá, ¿se oye? Sí, sí, ¿no? Muchas gracias por la... ¿No? Mejor que honesta, ¿no? Porque él funciona más fuerte. Me parece que es más fuerte. ¿Por algún motivo? Muchas gracias, sí, ahora por la invitación también. Por supuesto, estoy muy de acuerdo con todo lo planteado por Nikki. Y yo voy a hablar más desde la teoría y filosofía política, que bueno, es, digamos, donde en las áreas en donde trabajo. Para empezar, voy a hacer una especie de, digamos, una cosa que va a resultar un poco capaz que abigarrada de conceptos, pero lo pongo como un paraguas para lo que voy a decir después, que es bastante sencillo. Pero no quiero ahorrarles unas cuestiones anteriores, porque si no es simplificar mucho la cosa. Pero luego, centralmente, me voy a dedicar a algo que me irrita muchísimo, que es el antifeminismo imperante hoy, ¿no? Radicalizado. Bueno, antes de pasar derecho a eso, me gustaría mencionar lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos que la lucha de las mujeres en nuestros contextos, en el Cono Sur, se caracteriza por una serie de cuestiones, ¿no? Por el hecho de que los mecanismos de opresión, represión, son siempre múltiples. Y voy a hacer todas estas aclaraciones porque a lo que voy después es a un problema de sobresimplificación que ha llevado a este estado de cosas. Entonces, como decía, los mecanismos de opresión, represión son múltiples, coloniales, neoimperialistas, militaristas, que no suelen mencionarse mucho, patriarcales, multicapitalistas, etc. Que además se entrelazan de modo, digamos, de modos, podríamos decir, inesperados, con otros mecanismos de poder, ¿no? Ideologías, sobre todo la ideología masculino-patriarcal, que además atraviesa cuerpos, sujetos, discursos, atando nudos con otras intersecciones, con otras superposiciones, y que dan lugar a formaciones híbridas de lo que hoy nosotros llamamos identidades, ¿no? Que a su vez tienen inevitables jerarquías, pero que también son figuras de sedición y de seducción. Los sesgos de género y el androcentrismo de nuestras disciplinas, ¿no?, que afectan a nuestras áreas de trabajo, las ciencias sociales, las humanidades, y que propician, siguen propiciando las sociedades de dominación masculina, nos lleva a seguir preguntándonos por qué y cómo se reeditan posiciones jerarquizadas de varón-mujer, dando lugar a vínculos y redes que no son ni simétricas ni recíprocas. Esta, algo que parece muy obvio, como todo, esta situación no es así estática, es cambiante, ¿no? Y por lo mismo muestra a la vez viejas inequidades, oscurece otras que se están gestando actualmente de la mano de procesos globales. Para varias feministas esto implica una alerta de género, digamos, permanente, ¿no? Como bien lo señala. Para ver cómo a la sombra de cambios generales de lo local, las categorías y las comprensiones clásicas tienen que revisarse constantemente para pensar tanto la teoría como la agencia. Lamentablemente es un trabajo permanente. Entonces, cualquier discurso sobre feminismo en América Latina,
Yo voy a repetir esto porque siempre vale la pena volver a decir algo al respecto, ¿no? Primero, es cierto, cuando hablamos de feminismo siempre se dice, ah, es una ideología extranjera. Eso está puesto en las críticas de hoy en los medios. Es una ideología extranjera, como si la corrección política o la corrección, o digamos, claro, pero veo cualquier cosa no lo fuera. Bueno, y angloparlante, obvio, sí, está de acuerdo. Ahora, el segundo tema, que también el feminismo solo ha hecho aportes, digamos, recientes, significativos recientes, ¿no? O que siempre va la saga de desarrollos que vienen de afuera, lejos, ¿no? De corrientes internacionales que vienen de lejos. Pero basta pensar en empezar en Nietzsche, en Butler, pasando por Foucault, Deleuze, que es muy difícil hablar tanto del origen, o digamos, ir a remitir qué fue el primer feminismo, como si fuera, o el origen del feminismo. Tenemos que relativizar esa importancia. Eso con respecto a la primera pregunta. No lo puedo desarrollar rápidamente, además no es el centro de esta cuestión. En cuanto a lo segundo, si realizamos aportes, obviamente sabemos que se ha podido resignificar conceptos, prácticas novedosas hay y efectivas, se han legitimado prácticas construyendo trayectorias que marcan nuestros territorios de modo significativo, de forma amplia, gradual y sostenida. Por más que los países muy desarrollados, porque ya no quiero hablar ni del norte, muy desarrollados, proyecten sobre nosotros sus categorías, heterodesignaciones, como si fuéramos dependientes, exóticas, porque sigue ocurriendo. O naif, nosotros sí podemos responder desde un locus inesperado, que en términos de Butler nos inscribe como sujetos agentes, ¿no? Eso resulta indiscutible. El feminismo latinoamericano tiene aportes propios, narrativas múltiples, tradiciones diversas, que incluyen transversalizaciones de clase, género, etnia, religión, ajenas a otros contextos. Además, tenemos desde el feminismo la tarea, y esto lo quiero subrayar porque con esto voy a terminar, de interpretar, discutir, catalizar y operar como una caja de resonancia, con respecto a todo lo que recibimos, y reinterpretar aquello que nos viene en clave de lo que nos ocurre localmente. En el contexto de radicalización antifeminista imperante, que es lo que me provocó hoy, que escribí como una cantidad de páginas, voy a tener que ir rápido y no logré resumir, pero voy a tratar de decir lo más importante. O sea, en el contexto de esa radicalización antifeminista, muchas veces sorprendente, si Nikki mencionó algunas cosas, yo tengo una, anteayer nomás, les comentaba a ellos, me encuentro con un cierto colega que le digo, ay, yo el viernes tengo un debate, ¿sobre qué? Feminista. No me hables, yo en este momento, eso no me va. Un tipo que hace tiempo atrás estaba hablando de cuotas y todo, bueno, o sea que hay algo que está medio denso de más. En este sentido, entonces, me parece muy interesante un análisis bien reciente que lo tomo, es extranjera, sí, claro, es americana, ¿y qué? Ahora lo voy a canibalizar. Bueno, hoy no, pero digo, en el desarrollo. Hoy voy a repetir como un loro. Que ha hecho, no sé cómo se llama, cuando decís Michael, pero no es Michael, es Micaela. Micaela Ferguson, que es una mujer, porque tuve miedo que pensaran que encima estaba tomando algo. Bueno, en un artículo, en un artículo que se llama Feminismo neoliberal como ideología política, revitalizando el estudio de las ideologías políticas feministas,
que me resultó muy interesante y bien a propósito de lo que nos pasa. Para la autora, y yo creo que eso que plantea ella es una herramienta útil para nuestro contexto, ahora, la revitalización del estudio reciente del feminismo neoliberal ha revitalizado el estudio de las ideologías que se había, según ella, suspendido a mediados de la década de los 80. Entonces señala que la academia suele conceptualizar al feminismo neoliberal de un modo que inhibe el análisis ideológico. Y ahora vean, ejemplificado, digamos, esto que ella trata de criticar está ejemplificado en la obra de Nancy Fraser, Fortunes, Suertes del Feminismo, o sí, algo así, Suertes del Feminismo, del capitalismo manejado por el Estado a las crisis del neoliberalismo. Este texto y aledaños han sido tomados por los portavoces antifeministas de ahora. Ese es un clásico para ellos, es como si fuera lo único escrito. Es la feminista que, bueno, y justamente lo que hace Nancy Fraser es presentar un bloque ahí donde ahora voy a detallar algunas cuestiones. Perdón, yo nunca le tuve simpatía, sobre todo desde la época en que, no, pero lo digo porque tiene que ver con este artículo. Con otros previos como reconocimiento, redistribución en la época postsocialista, donde también ella subsumía, digamos, todo a la categoría económica, dejando de lado las diferencias culturales. O sea que ella tiene una cierta tendencia a, ¿no? Bueno, hacer como especies de bloques del asunto. Entonces, y bueno, ¿por qué me parece relevante? ¿Por qué me parece relevante? Porque el análisis de Fraser es uno de los baluartes, como les decía, en los que se apoyan los representantes de la anticorrupción política, los que sienten fobia y andan mal con el feminismo hoy, tanto en medios de prensa como en las redes sociales. Ella toma clasificaciones de las ideologías políticas de los 80 como Nancy Fraser, ¿no?, como representantes de los verdaderos feminismos. Y por lo tanto ve, y también quienes la siguen, ven al feminismo neoliberal como, no me ataquen, esperen hasta que siga, como una perversión y no como una continuidad y superación de feminismos tempranos, que eso aparta la cuestión para poder realmente discutirla. Porque es facilísimo, ahora vamos a lo que ella hace. Ojo, no pretendo reivindicar el feminismo neoliberal. Me parece pertinente entenderlo como siguiendo producto, digamos, de trayectorias feministas y no como subsumido meramente al neoliberalismo imperante. ¿Se entiende? Bueno, entonces... entonces, lo ve como una perversión y no como una continuidad de feminismos tempranos. La propuesta de Fraser y de sus seguidores es históricamente inexacta y políticamente problemática para el feminismo. ¿Por qué? Ojo, y cuando digo feminismo, ustedes bien saben que hablo de feminismos, ¿no?, diversos. Porque sitúa a las feministas en la tradición, digamos, en el tradicional polo de la pasividad al que estamos acostumbradas, ¿no? El neoliberalismo es el activo, las feministas neoliberales son las pasivas, subsumidas a esto. O sea, de cara, como dije, a la agencia neoliberal. Y limita... esto lo dice Ferguson más bien, la imaginación feminista como agente de cambio político e ideológico. O sea, ella cierra las cosas de tal modo que no hay salida posible para el pensamiento feminista. Nancy Fraser, ¿no? Bueno, en los años 70, las feministas, tanto de la academia como de afuera, trataban de identificar y clasificar distintas ideologías feministas, políticas feministas, con un entusiasmo que va desapareciendo en la mitad de los 80. Uno de los primeros intentos
fue el de Elizabeth Dix en 1970, que se preguntaba, ¿qué es el movimiento de las mujeres? Y distinguían distintas tendencias políticas, ¿no?, que se expresaban también en el activismo, que estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, liberal, radical y socialista. No voy a entrar en esas cuestiones porque además ella... Pero los feminismos posteriores desarrollan y refinan estas categorías y el análisis de las distinciones, digamos, ideológicas entre estos, sobre todo una conocida, Alison Jagger, ¿no?, en Política Feminista y Naturaleza Humana. En fin, y agregan a la lista, pero ojo, agregan a la lista de lo que mencioné al feminismo anarquista, al feminismo separatista, al feminismo conservador, al feminismo libertariano, al ecofeminismo y otros. Curiosamente, entonces, mientras que las feministas parecen haber parado de agregar ideologías políticas a sus tipologías de feminismo, nunca siguen clasificando distintos tipos de feminismos, ¿no? Se agrega el feminismo posmoderno, psicoanalítico, interseccional, poscolonial, tercermundista, negro, queer, etc. Pero si sigue, la cosa sigue, tenemos cuestiones, el feminismo millennial, el feminismo de la tercera ola, de la cuarta ola, el posfeminismo, pero y con problemas para ubicarlos, no se inscribe como sujetos agentes, ¿no? Eso resulta indiscutible. El feminismo latinoamericano tiene aportes propios, narrativas múltiples, tradiciones diversas, que incluyen transversalizaciones de clase, género, etnia, religión, ajenas a otros contextos. Además, tenemos desde el feminismo la tarea, y esto lo quiero subrayar porque con esto voy a terminar, de interpretar, discutir, catalizar y operar como una caja de resonancia, digamos, con respecto a todo lo que recibimos, y reinterpretar aquello que nos viene en clave de lo que nos ocurre localmente. En el contexto de radicalización antifeminista imperante, que es lo que me provocó hoy, que escribí como con una cantidad de páginas, voy a tener que ir rápido, y no logro resumir, pero voy a tratar de decir lo más importante. O sea, en el contexto de esa radicalización antifeminista, muchas veces sorprendente, si Nikki mencionó algunas cosas, yo tengo una, anteayer nomás, les comentaba a ellos, me encuentro con un cierto colega que me dice, digo, ay, yo el viernes tengo un debate, ¿sobre qué? Feminista. No me hables. Yo en este momento, eso no me va. Un tipo que hace tiempo atrás estaba hablando de cuotas y todo. Bueno, está, o sea que hay algo que está medio denso además. En este sentido, entonces, me parece muy interesante un análisis bien reciente que lo tomo. Es extranjera, sí, claro, es americana, y que ahora lo irá a canibalizar. Bueno, hoy no, pero digo, en el desarrollo. Hoy voy a repetir uno. Que ha hecho, no sé cómo se llama, Mike, cuando decís Michael, pero no es Michael, es Micaela. Bueno, Micaela Ferguson, que es una mujer, porque tuve miedo de que pensara que encima estaba tomando ahí. Bueno, en un artículo, en un artículo que se llama Feminismo neoliberal como ideología política, revitalizando el estudio de las ideologías políticas feministas, que me resultó muy interesante y bien a propósito de lo que nos pasa. Para la autora, y yo creo que eso que plantea ella es una herramienta útil para nuestro contexto, ahora, la revitalización del estudio reciente del feminismo neoliberal ha revitalizado el estudio de las ideologías
que se había, según ella, suspendido a mediados de la década de los 80. Entonces señala que la academia suele conceptualizar al feminismo neoliberal de un modo que inhibe el análisis ideológico. Y ahora vean, ejemplificado, digamos, esto que ella trata de criticar está ejemplificado en la obra de Nancy Fraser, Fortunes, Suertes del Feminismo, o algo así, Suertes del Feminismo, del capitalismo manejado por el Estado a las crisis del neoliberalismo. Este texto y aledaños ha sido tomado por los portavoces antifeministas de ahora. Ese es un clásico para ellos, es como que era lo único escrito. Es la feminista que, bueno, y justamente lo que hace Nancy Fraser es presentar un bloque ahí donde ahora voy a detallar algunas cuestiones. Perdón, yo nunca le tuve simpatía, sobre todo desde la época en que, no, pero lo digo porque tiene que ver con este artículo, con otros premios como reconocimiento, redistribución en la época postsocialista, donde también ella subsumía, digamos, todo a la categoría económica, dejando de lado las diferencias culturales. O sea, que ella tiene una cierta tendencia a, ¿no? Bueno, hacer como una especie de bloque de asunto. Entonces, y bueno, ¿por qué me parece relevante? ¿Por qué me parece relevante? Porque el análisis de Fraser es uno de los baluartes, como les decía, en los que se apoyan los representantes de la anticorrupción política, los que sienten fobia y andan mal con el feminismo hoy, tanto en medios de prensa como en las redes sociales. Ella toma clasificaciones de las ideologías políticas de los 80 como Nancy Fraser, ¿no?, como representantes de los verdaderos feminismos. Y por lo tanto ve, y también quienes la siguen, ven al feminismo neoliberal como, no me ataquen, esperen hasta que sea, como una perversión y no como una continuidad y superación del feminismo temprano, que eso aparta la cuestión para poder realmente discutirla. Porque es facilísimo, ahora vamos a lo que ella hace. Ojo, no pretendo reivindicar el feminismo neoliberal. Me parece pertinente entenderlo como siguiendo producto, digamos, de trayectorias feministas y no como subsumido meramente al neoliberalismo imperial. ¿Se entiende? Bueno, entonces, entonces lo ve como una perversión y no como una continuidad de feminismos tempranos. La propuesta de Fraser y de sus seguidores es históricamente inexacta y políticamente problemática para el feminismo. ¿Por qué? Ojo, cuando digo feminismo, ustedes bien saben que hablo de feminismos, ¿no?, diversos. Porque sitúa a las feministas en la tradición, digamos, en el tradicional polo de la pasividad a que estamos acostumbrados, ¿no? El neoliberalismo es el activo, las feministas neoliberales son las pasivas, subsumidas a esto. O sea, de cara, como dije, a la agencia neoliberal. Y limita, esto lo dice Ferguson más bien, la imaginación feminista como agente de cambio político e ideológico. O sea, ella cierra las cosas de tal modo que no hay salida posible para el pensamiento feminista. Nancy Fraser, ¿no? Bueno, en los años 70, las feministas, tanto de la academia como de afuera, trataban de identificar y clasificar distintas ideologías feministas, políticas feministas, con un entusiasmo que va desapareciendo en la mitad de los 80. Uno de los primeros intentos fue el de Elizabeth Dix en 1970, que se preguntaba, ¿qué es el movimiento de las mujeres? Y distinguía distintas tendencias políticas, ¿no?, que se expresaban también en el activismo. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, liberal, radical y socialista. No voy a entrar en esas cuestiones, porque además ella
Pero los feminismos posteriores desarrollan y refinan estas categorías y el análisis de las distinciones, digamos, ideológicas entre estos, sobre todo una conocida, Alison Jagger, ¿no?, en Política Feminista y Naturaleza Humana. En fin, y agregan a la lista, pero ojo, agregan a la lista de lo que mencioné al feminismo anarquista, al feminismo separatista, al feminismo conservador, al feminismo libertariano, al ecofeminismo y otros. Curiosamente, entonces, mientras que las feministas parecen haber parado de agregar ideologías políticas a sus tipologías de feminismo, nunca siguen clasificando distintos tipos de feminismo, ¿no? Se agrega el feminismo posmoderno, psicoanalítico, interseccional, poscolonial, tercermundista, negro, queer, etc. Pero si sigue, la cosa sigue. Tenemos el feminismo millennial, el feminismo en la tercera ola, de la cuarta ola, el posfeminismo, pero con problemas para ubicarlo. En un, digamos, temporalmente, las cosas se van requete mezclando, ¿no? Bueno, entonces. Sin embargo, mientras estas formas de clasificar el feminismo tienen cierto mérito, ninguna identifica ideologías políticas. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A un conjunto de ideas sobre la política que motivan formas particulares de acción política y que tienen, digamos, ¿cómo se llama?, un atractivo más amplio más allá de la academia, ¿no? Bueno, cuando, por ejemplo, las académicas examinan la política feminista contemporánea, más que desarrollar nuevas categorías ideológicas, describen nuevas formas de pensamiento, describen al activismo contemporáneo en términos de relaciones con las categorías ya existentes de feminismo liberal, social, radical, etc. Entonces, lo que sí, hay una cuestión que es clara. Nosotros no podemos hablar de que haya feministas neoliberales que se auto, o díganme si lo conocen, que se autodenominen, que se clasifiquen como feministas neoliberales, ¿no? Como grupo. Si lo tienen, ya. ¿Está? Que no usan camisetas, que digan, yo soy una feminista neoliberal, Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que involucrar interpretativamente sobre qué es lo que hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo neoliberal, ¿no? De algo que evidentemente se pueda ver como tal. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando Nancy Fraser habla de que del feminismo neoliberal es una perversión y una cooptación del feminismo que sirve a una especie de agente amorfo que se llama neoliberalismo, entonces, el análisis del feminismo liberal está, digamos, se desarrolla bajo la premisa de que no es verdaderamente un feminismo. Verdaderamente. Peor, es más bien un antifeminismo. Por lo tanto, la nueva literatura académica de feminismo neoliberal no presenta una revitalización del estudio del feminismo, de las ideologías políticas feministas, sino su opuesto, consolida las categorías existentes como del feminismo, como las verdaderas, los verdaderos feminismos. Por lo tanto, claro, el neoliberalismo parece una perversión
de ese verdadero feminismo más que un desarrollo de ellos. Entonces, al leer a Nancy Fraser en la obra mencionada, se ve que ella conceptualiza el feminismo neoliberal como un astuto impostor, como el producto cínico de el neoliberalismo que ha cooptado al verdadero feminismo. ¿Se entiende? Como una cooptación pasiva de feminismo, ¿no? Entonces, eso inhibe, digamos, el análisis de feminismo neoliberal como emergente de una ideología política feminista. Entonces, presenta a las feministas como pasivas y digamos, ¿cómo se dice? Sin defensa ninguna de frente a esa fuerza omnipotente del neoliberalismo. Voy a tratar de averiguar. Te quedan 5. ¡Oh! Laura, te aviso. Bueno. Entonces, describe el feminismo como un cómplice del neoliberalismo, ¿no? Como un feminismo de segunda ola que ha provisto de los ingredientes claves en el espíritu del neoliberalismo. Bueno, ¿cómo terminar rápidamente? Bueno, claro, por un lado tenemos esta dicotomía entre feminismo originario puro y el neoliberalismo liberal, que es, digamos, corrupto, cooptado. Y esto oscurece las relaciones entre el feminismo y el neoliberalismo, ¿no? De modo que podamos criticarlos de alguna manera y ver qué posibilidades de salida hay. Bueno, acá hay una cosa interesante, que es que Nancy Fraser ve todo como congelado en el tiempo, ¿no? El feminismo tiene una verdadera identidad, ¿no? Consistente a través de las décadas. Y también, digamos, el feminismo, ¿no? Y el neoliberalismo también, como si todo fuera así, digamos, esclerosado, que no ha cambiado, y bueno, es una crítica que hace, digamos, que parece bastante ahistórica, atemporal, ¿no? Entonces, además, interpreta que no solo estas identidades han sido consistentes sobre el tiempo, sino que, bueno, como les decía, el neoliberalismo es activo y el feminismo pasivo. Ya termino. Acá. Sí, acá. Bueno. Ahora, con lo que iba a terminar, llegué a lo que quería decir. Bueno, después de haber leído todo este libro, y bueno, hay bastantes más críticas que saldrán en algún momento. Como que las feministas entran por la ventana, por ejemplo. Bueno, ahí está. No es muy académico. No, es intempestivo y supuestamente parte de la rupturista. ¿Cómo no? ¿Qué quería decir? Que las ideologías son constructos interpretativos, ¿no? Digamos, no podemos interpretar, digamos, tenemos que interpretar las ideologías, no podemos entenderlas, las ideologías no son agentes, es Nancy Fraser que interpreta lo que está diciendo, ¿no? Las ideologías no son agentes políticos capaces de cooptar, de pervertir otras ideologías, las ideologías son el producto de la actividad humana, los agentes humanos crean ideologías cuando escriben, cuando hacen propaganda, cuando hacen manifiestos y advierten. Y eso es todo una cuestión bastante densa que se filtra de distintas maneras, que uno tiene que interpretar como tal, ¿no? Y entonces, claro, se necesita alguien como Nancy Fraser para mirar los fenómenos del mundo y aislarlos en algo que ella llama feminismo neoliberal. Ya termino. Eh,
Claro, la otra cosa, bueno, tengo otras definiciones, sí, después que cabe lo hablamos, de a qué me refiero con políticas, la retórica esta de las políticas, de las ideologías políticas y la interpretación, que además son fluidas y no como esclerosadas, como pretende Nancy Fraser, y que, bueno, tienen un significado y cambian con el tiempo. Y, bueno, y después me hubiera gustado definir lo que es... Estamos llegando. Lo que es el feminismo neoliberal, que bueno, más o menos todos sabemos, pero tiene sus características también. Lo interesante es ver, tomar una herramienta de comprensión sobre la ideología que no sea ni la marxista tradicional ni la liberal tradicional, de un modo flexible que nos permita criticar ese neoliberalismo que más o menos todos intuimos por dónde va, que es esa idea de que nosotros podemos elegir, ¿no?, sin constricciones, donde los factores estructurales no son tenidos en cuenta, y hay una serie de cosas, pero que nosotros las ponemos en eso, porque no hay gente que se proclame como tal así abiertamente, ¿no? Y bueno, eso requiere un esfuerzo de interpretación, como estas cuestiones de cómo hacer para luchar contra esos antifeminismos tan, digamos, potentes y tan fuertes que han tomado la posta. Pero claro, si nosotros no analizamos la propia producción feminista también de vuelta, no podemos ir muy fácilmente contra eso. Bueno, no, dejo por acá porque ya... Bueno, muchas gracias, Laura. Damos paso a Paulo Rabeca para terminar por lo menos la primera vuelta. Mi intervención se titula De capitalistas llorones y machos en pena, apuntes de teorías críticas. Y tiene diferentes secciones, y la primera se titula ¿Quién me libera de mí? La intimidad del poder y la imposibilidad de pensar. En una entrevista con el semanario Voces, me preguntaron si después de estudiar 8 años en Toronto, no me sentía en Uruguay como un misionero en el África. Ahí mismo se abría una linda oportunidad para reflexionar con empatía en clave postcolonial sobre los propios términos de una pregunta que proyectaba la imagen de África como un lugar homogéneo, primitivo, inferior. En ese imaginario, Uruguay es África respecto de Canadá, en una doble operación de autodegradación a partir de la degradación de otro, África. En ese momento no pude hacer lo que me hubiera gustado, lo que hubiera querido e incluso lo que hubiera querido. En mi intento por destacar lo que se ha estado generando colectivamente en este país, y estas jornadas son un ejemplo de eso, señalé que se estaban haciendo cosas intelectuales muy interesantes en Uruguay y la conversación siguió su curso. En ese instante, yo ejercí la propia colonialidad que estaba tratando de desmantelar. Eso lo puede explicar la inmediatez de la situación de entrevista, nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero también la ansiedad, o sea, ese estado de nerviosismo, que por momentos captura el pensamiento en subjetividades que han estado sometidas a alguna forma de abuso y discriminación. Ahora estamos con algunas colegas escribiendo sobre cómo poner la experiencia del trauma, del abuso y en particular el miedo a no poder pensar al servicio de la producción de saber y de pensamiento, no para deshacer el trauma, pero al menos, como dice Jenny Atkins, para circunvalarlo. Parte de dicha discriminación, de donde proviene esa ansiedad, ocurrió en la academia, dicho sea de paso, y ahí se cierra un círculo conceptual y políticamente muy interesante. En lugar de la producción de saber, oblitera las condiciones de posibilidad de la reflexión a través de las relaciones de poder internas a la academia que marcan, que hieren la subjetividad, sobre todo de los disidentes sexuales y disidentes académicos.
La ansiedad que se siente al hablar en un evento como este, por ejemplo, es política y social y academia y académica, porque la subjetividad, la economía política y el saber son indivisibles. Esto significa que, en cierto sentido, las relaciones de subordinación experimentadas me hicieron reproducir la imagen degradada de África y me impidieron tener la lucidez de hablar, por ejemplo, del matrimonio igualitario en Sudáfrica, ¿no? Que se aprobó antes que en Uruguay, seguro. Las relaciones de opresión pueden socavar la posibilidad de pensar, la posibilidad de pensar. Y sabemos, gracias a Arendt, qué pasa cuando no pensamos, ¿no? Y conducirnos a través de ese daño, a través de esa herida, a la injuria de otras o de otros, para usar una expresión de Didier Ribon. La opresión no es del otro, ni de la otra. ¿Cómo podemos pensar sin oprimir si nuestras subjetividades y categorías vienen de las relaciones históricas, históricas no pasadas, como decía Betania ayer, ¿no? Relaciones históricas que se reproducen en nuestras cabezas y nuestros cuerpos? ¿Cómo interceptar esa intercepción? Cuando se puede crear belleza o pensamiento desde el trauma, desde el trauma producido a partir de relaciones de inferiorización, ¿no? Que son sociales, el trauma nunca es puramente personal, es social por definición, pasa algo muy potente. Pero llegar ahí cuesta, ¿no? Utilizar ese dolor para generar algo. El subalterno no es mejor que el opresor. Y teorizar y practicar política emancipatoria supone pensar las relaciones asimétricas como dinámicas que no separan ontológicamente a perpetradores de víctimas. Y esto es polémico, ¿no? Sino que configuran constelaciones móviles de privilegios y de poder. La resistencia a la opresión incluso puede ser opresiva, como de algún modo estuvo planteado ayer en varias de las intervenciones. Y no en vano, Angela Davis, por ejemplo, se refiere al feminismo carcelario. Las relaciones sociales, nuevamente para retomar la presentación de Betania Ávila, son relaciones, y por lo tanto, la crítica tiene que ser primero autocrítica, recordando que las rúbricas no garantizan nada. Marxismo, justicia, socialismo, igualdad, feminismo tampoco. Como me comentaba una activista muy joven de algún lugar del planeta, que se sentía indignada cuando las activistas de fuste, digamos, simplemente la ignoraban o le dictaban cátedra. Una puede ser opresivo, como me pasó a mí en esta entrevista. La segunda sección se titula Diálogo entre críticas, tratarnos bien. Y está inspirada por algunas reflexiones que hizo Lilian Siliberti en la jornada del año pasado y algunas cosas que dijo ayer también. Ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. El feminismo es una forma de darle sentido al mundo que nos hace más inteligentes. ¿No? Porque no se entienden. La política, las guerras, y vamos, hay que leer a las expertas sobre procesos bélicos, ¿no? Las expertas feministas, es impresionante. La economía, etcétera, sin atender a la experiencia de las mujeres, que nunca es solo la experiencia de las mujeres, porque la experiencia nunca es de alguien. ¿Dónde están las mujeres? Es una pregunta empírica, conceptual, esencial para entender cualquier proceso social. La reflexión de Enlow sobre el imperativo de desarrollar la curiosidad, y en particular la curiosidad sobre la falta de curiosidad, sigue en pie, sigue vigente. Hay que bajarse del caballo epistemológico. El feminismo es también teoría crítica que, como otras, analiza y cuestiona al mismo tiempo. Es que tiene implicaciones y dialoga con la presentación de Nikki, también de alguna forma con la de Laura, porque eso supone una concepción epistemológica también de la ciencia, ¿no? Analiza y cuestiona al mismo tiempo formas de dominación. En este caso, la forma, pongámoslo así, la relación social de género. Yo, personalmente, trabajo en la intersección entre diferentes teorías críticas y me gustaría decir un par de cositas en esa dirección. En la conferencia central sobre ecofeminismo, Yayo Hernández se refirió a la ecodependencia y a la interdependencia, ¿no? Respecto del entorno
y entre nosotros y nosotras. Y quiero tomar esta noción de que siempre se precisa de un otro o de una otra para decir que eso también vale para las teorías. Y para la teorización, en tanto actividad humana, que es colectiva, porque como dice Marx, hasta el lenguaje con el que empiezo me está dado por otras y otros, ¿no? Pero en particular otras. Y más para las teorías críticas, entendidas como traducciones dialécticas, y utilizo el término en un sentido preciso, ¿no? Traducciones dialécticas de distintos clamores por la justicia que son parciales y universales a la vez. Y esto a nivel de la teorización es importante. Clamores por la justicia que son parciales y universales al mismo tiempo y que se reclaman unas a otras. Feminismo, anticolonialidad, estudios críticos de discapacidad, teoría queer, marxismo, ¿cómo los veo yo? Y a mí esto me resulta de mayor interés. Han de aceptar la parcialidad de sí y aceptar la universalidad del otro. ¿Ah? David Roediger, que no es mujer, pero bueno, señala que las desiguales desigualdades que el capital produce no generan solidaridad. La solidaridad es un logro anticapitalista en sí mismo. Un acto de resistencia material, y el modo en que lo plantea me parece más inspirador que el planteo de algunos autores postmarxistas, una resistencia, la solidaridad como un logro en sí mismo que hay que celebrar, no darla por sentado, sino que es un logro material al tipo de producción de la diferencia que trafica la desigualdad, es decir, al tipo capitalista de producción de la diferencia. Si se parte de premisas marxistas, yo lo hago, la división de la clase trabajadora es inherente al funcionamiento del capital, es decir, la confusión del interés y el antagonismo es fundamental, como decía ayer mejor que yo Tania y las otras compañeras. Por eso es que no podemos renunciar a la producción ideológica, como señala Méndez Carrión y Spivak en diferentes contextos. En este sentido, el discurso feminista, el feminismo es un discurso generoso que rescata las lecturas que reducen el feminismo al abandono de la lucha de clases. Porque esa forma reductiva de pensar la lucha de clases reproduce la diferencia en clave capitalista. En otras palabras, el marxismo sin feminismo es capitalista. Además de patriarcal. Entonces, mujeres, gays, trans, enemigos del pueblo, ¿de qué pueblo? ¿Cómo podemos repensar el pueblo para que elija un poquito mejor a sus enemigos? Al mansplaining, el tipo que te da clase de todo, se le puede agregar el mansplaining, dije bien, se le puede agregar el classplaining, ¿no? Cuando te tocan el privilegio, lo mejor que se, es lo peor, pero bueno, lo mejor que se puede hacer es dictar cátedra de izquierdista. Y esto no se refiere solamente al vínculo con el feminismo, sino también refiere a las luchas antirracistas. Así como para Roediger, las luchas raciales son lugares de aprendizaje para el trabajador blanco, la lucha feminista es una oportunidad maravillosa de aprendizaje para el hombre trabajador, ¿no? Entenderlo en ese sentido, como una oportunidad para uno. Para poner límites a los discursos que ponen límites a la solidaridad, que es la lógica del capital. El marxismo ha de enfrentar su propia parcialidad y entender la universalidad del feminismo, que es parcial y universal al mismo tiempo también. Como decía Celiberti en mi intervención, creo que del año pasado, el tono con que nos dirigimos unas a otras, ella se refería en el espacio feminista, yo lo extiendo, es una cuestión política en sí misma fundamental que hay que teorizar, ¿no? Y una ética de la escucha es fundamental en la articulación de las luchas emancipatorias. Me está dando vueltas a la cabeza esta idea desde hace meses, y converso y leo más y más me convenzo, es una idea un poco en ciernes, pero me convenzo de que la izquierda radical tiene que ser excelente en su capacidad de escucha.
y en la lectura de los silencios. Porque además no hay nadie invulnerable y también las apariencias engañan. Tímida lucha feminista, tímida lucha socialista, tímida lucha antirracista van juntas. Cuanto más género, más clase y más raza, esos frentes se iluminan mutuamente, o mejor, son el mismo frente aunque no lo sean. Esos dos momentos son importantes. Son el mismo frente y no. Defender un espacio, el del marxismo, el del feminismo, el del secularismo, no tiene valor político alguno para mí. Lo importante es la emancipación, no el apego a las teorías, o a los vocabularios, o el nicho de mercado activista o académico del cual uno o una forma parte. En este sentido, me parece que el formulismo arruina siempre el impulso emancipatorio. Nuestros saberes son parciales y universales al mismo tiempo, modernos y posmodernos. Estereotipar a la modernidad y la universalidad como lugares superados reintroduce la lógica teleológica y totalizante en la crítica a la teleología y la totalidad, como dice Susan McMoss. Nuestras luchas apuntan a la totalidad por definición, porque se trata de producir sociedades más justas. La liberación de una parcialidad afecta a la totalidad, ¿no? Dialéctica pura. En este sentido, la lucha del obrero no es del obrero, la lucha feminista no es de la mujer, la lucha antirracista no es del racializado. Sí y no, también hay que tener sentido común. Obviamente yo no le voy a explicar a Nikki qué es el feminismo, ¿no? O sea, hay un sentido común de... Pero en un sentido... A ver, no se trata de disolver las diferencias artificialmente, pero separar esas categorías es liberal y es, digamos, capitalista en sus efectos. La emancipación es humana y es preciso salirse de la dictadura de los fragmentos, porque esa es la lógica neoliberal. Como señala Kevin Floyd en su elaboración sobre el marxismo queer, la crítica inmanente a la totalidad mientras ejerce la totalización es una operación inescapable en las luchas por reestructurar las relaciones sociales, ¿sí? Es esa totalización no violenta, esa totalización que se sabe incompleta. Es decir, que diferencia e identidad se negocian en forma dialéctica, también en el sentido estricto del término, porque a veces decimos dialéctico, en el sentido muy preciso. El volumen 1 de Capital, por ejemplo, se va construyendo a partir de miradas muy parciales, muy pequeñas. La mercancía, el intercambio, la producción, hay una construcción de la totalidad desde las parcialidades. En este sentido, la teoría queer ofrece una crítica anti-heteronormativa del Capital consistente con el método marxista. El método... Es muy importante pensar en términos de las implicaciones políticas del método, ¿no? Y algunas cosas planteó Nikki, me parece que tienen como consecuencias muy profundas. En el método se juega mucho políticamente. Pensar un método que no desgarre la integridad de lo socialmente concreto, como dice Banerjee, en fragmentos que después se naturalizan y se reifican, porque eso es falsa conciencia. O sea, el marxismo sin feminismo y sin antirracismo es falsa conciencia. Estas distintas teorías, en mi perspectiva, se ayudan a permanecer críticas, se rescatan mutuamente, para hacer una imagen bien infeliz del imperialismo, ¿no? Se rescatan mutuamente de algún modo. El carácter patriarcal de cierto marxismo, el carácter imperialista y orientalista de ciertos feminismos, el esencialismo problemático de ciertos discursos descolonizadores y antirracistas, etcétera, etcétera. Como dice Puar, el feminismo liberal se propone salvar a la mujer de color de los hombres de color, ¿no? Y esto lo mencionaba ayer Karina Vidaseca. El homonacionalismo, se ha estado discutiendo, recientemente, pretende rescatar a los homosexuales de color de los heterosexuales de color, ¿no? Es como que se repite la historia con otros sujetos. Mientras tanto, el norte global incorpora la agenda feminista y LGTB a sus proyectos imperiales, pero no deconstruye la masculinidad hacia adentro. Pues, a veces nos compramos la noción de el norte progresista. No es así, ¿sí? Me parece que se puede argumentar que el feminismo a varios niveles y sentidos incluso contradictorios rescata al hombre,
al hombre, no me refiero obviamente genéricamente, al hombre, al varón. Pero el otro día conversando con varias personas cambió un poco, o sea, complementaría. Rescata al hombre, pero es más complicado que eso, lo rescata así, incluso de su propia muerte. Porque esto de lo que cuando se dice, ¿no?, que los hombres, se mueren más hombres de muertes violentas. Sí, ¿no? Se tendrá que ver de eso también con cómo se construye la masculinidad. En lugar de, ¿no?, en lugar de descalificar la noción de feminicidio, quizás se puede pensar, bueno, ¿qué significa si la relación social de género también no puede explicar esas muertes, ¿no? Pero como señala el maravilloso documental I'm Not Your Negro, de Baldwin, no soy tu negro, no me podés tener en guetos sin devenir en un monstruo moral. No se trata de que mi libertad te libere. No solamente, ¿tá? Porque es cierto que cualquier teoría crítica, el dominador, y de Hegel, ¿no?, el dominador de alguna manera es dominado por la relación de dominación, todo bien, sí. Pero también la dominación genera beneficios muy concretos, y genera placer, y genera, o sea, genera beneficios. Nadie quiere lavar los platos, y si no, está. O sea, que no se trata de que la libertad de la mujer libera a la del hombre, porque eso sería también reintroducir el androcentrismo en la. ¿Está? Está bien. El proceso de desidentificación respecto del patriarcado y del racismo apunta a renunciar a las migajas de privilegio que te tiran desde la mesa los poderosos, ¿no? Me estoy hablando del hombre, por ejemplo, heterosexual, uno siempre está en algún lugar, ¿no?, de privilegio y subordinación, pero está. Pero esas migajas, está bravo renunciar a esas migajas. O sea, por eso es que hay un apego a la migaja, ¿no? Porque el sentido de identidad prácticamente de muchos dependen de esas migajas. No se trata de una historia de buenos y malos. ¿Cuál es la relación entre la mujer que limpia el salón y la feminista que da clase en el mismo salón? Se pregunta Jackie M. Alexander. No solo el machista le cuesta salirse de su privilegio. Todos tenemos nuestro sur y nuestra subjetividad está indicada en relaciones que generan... todos tenemos nuestro sur y nuestra subjetividad está imbricada en relaciones que generan miedo, placer, y me parece que esto me parece importante, los deseos que generan daño, los deseos destructivos no se pueden solamente moralizar, se tienen que procesar. Si no, veamos lo que pasó con Donald Trump. Ahí hay un punto que es importante, el tema de no se puede decir tal cosa, ¿no? La política liberal desde la censura me parece que hay que repensarla. Que genera miedo, placer, ansiedad, sueños, desvelos que están entroncados, ¿no?, con relaciones desiguales. No hay sujeto a ambilicer, ni siquiera Vázquez hijo, ni el diputado del Partido Nacional, que da ganas. No solamente. Si el feminismo no fuera capitalista, racista, machista, el feminismo no tendría razón de existir. Si el marxismo no se reprodujera como una mercancía, como un nicho de mercado académico, no tendría trabajo que hacer. Y voy a... Tengo cinco, ¿no? Tenés cinco. La siguiente sección se titula Vivir en el Uruguay de hoy, dejar de padecer, si se puede. Hay una fórmula mágica para poder opinar de lo que sea en Uruguay. Y no importa si investigaste, si leíste, si conocés de primera mano, no importa. Vos impostás la voz, usás corbata, abrís las piernas, informás de sentarte y ya está. Esa fórmula mágica, obviamente, es el hombre heterosexual de más de 40, 50 años, con plata, porque los muertos de hambre no suelen llegar a las tertulias ni a los programas de TV, un poco de panza, ¿no?, y quizá la pelada ayuda, yo estoy llegando ahí. Y parecen que adquieren una cierta autoridad epistemológica para opinar de todo. Es una suerte de populismo epistémico conservador. Generan saber sobre cosas que no leen porque sí, ¿no? Desde una falta de curiosidad impresionante, y sabemos lo que la falta de curiosidad puede implicar. Hay ignorancias doctas e ignorancias brutas.
y el saber es mejor que la ignorancia. Y si bien esta mirada a veces puede ser opresora, porque qué conocimiento cuenta, sabemos que la academia puede ser bastante jodida, pero a veces no lo es. Entonces, el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Señor, a leer más. El feminismo ignora la clase. Y hay que prestar atención a la realidad y no a las palabras. No leíste un carajo. La ideología de género. Siempre hay, no es que las feministas imponen la ideología de género, lo que proponen es cambiarla. No hay un lugar de la no ideología, tampoco la academia es un lugar de la no ideología, epistemología del siglo XIX. Como planteamos con Elizabeth Daphne en un trabajito, las narrativas que niegan su condición de narrativas ficcionalizan la ausencia de ficción. Salir del empiricismo heteropatriarcal, y choque o no, pensadoras y pensadoras sofisticadas usan esta categoría como recurso metodológico potente para pensar y para abrir preguntas, ¿no? Ese empiricismo patriarcal donde esto es esto porque es esto, y además porque lo digo yo, ¿no? La parte más importante, implica un desplazamiento de las condiciones subjetivas, las objetivas es más complicado, y de nuestro lugar de enunciación. Es importante, y esto lo digo, lo estoy pensando desde Uruguay, más como la experiencia académica mía que está como en diferentes contextos geográficos, ¿no? Es importante poder ubicarnos en el lugar del que teoriza o de la que teoriza, ¿no? Como decía Laura después de lo extranjero. Dos palabras sobre la corrección política, incorrección política tan de moda. Yo, no sé ustedes, corríjanme, pero yo veo más políticamente incorrectos que correctos. Más antifeministas que feministas. Más gente preocupada por el sagrado derecho a insultar a los mexicanos en unos cartelitos de comercios, de depósitos, que sobre la expectativa de vida de las personas trans en este país, ¿no? Que, en fin. Eso sí que es elegir mal tu indignación política, ¿no? Entonces, conceptualizo la incorrección política criolla como una apropiación dependiente, mal informada y periférica del neoconservadurismo estadounidense que trivializa el dolor de la discriminación, proviene del apego infantil al privilegio y caricaturiza las luchas por la igualdad tomando sus versiones más débiles, en particular la del feminismo progresista. Están algunas cosas que hace el Estado que, pues, que sí, que pueden ser, no sé, taller de concientización de no sé qué para la persona deje de discriminar. O sea, yo entiendo un poco, pero el tema es cómo se utilizan, ¿no?, las fallas del liberalismo progresista para trivializar la lucha por la igualdad, que es lo que importa, ¿no? La esencialización de la transgresión es una pelotudez, ¿no?, política, es infantil, ¿no? Transgredir, como depende de la transgresión, que entonces creerte que sos culo, corajudo, por reforzar estereotipos o atacar a grupos tradicionalmente atacados es políticamente patético y además infantil. Al mismo tiempo, la llamada corrección política esconde los monstruos cuando en realidad es preciso explicitarlos. Para poder ingresar en el escabroso terreno de cómo nuestros deseos y nuestra realidad está forjada por relaciones de poder móviles, es preciso politizar, no despolitizar, los problemas. Por tanto, yo sé que esto es medio, pero sacar la pancarta laicidad cuando pasa algo inaceptable como ocurrió en Salto es recurrir a la fantasía liberal de la neutralidad institucional en lugar de mostrar que las instituciones nunca fueron ni serán neutras. ¿Es la laicidad lo que estamos defendiendo realmente? Yo qué sé. No, bueno, no, yo creo que no. La mujer... ¿Dos minutos? Sí. La mujer, la persona... Quedaste último en esa ventaja. Y soy hombre, no. La mujer, la persona sí. Trans... En algún sentido. La mujer, la persona trans, el gay, el trabajador allá arriba en los andamios, no debe morir. Y decir que no deben morir no es instalar una dictadura trans proletaria. Los machos capitalistas, abogados, curas o médicos, no hay como una, no sé por qué, pero hay como ciertas profesiones que atraen. Abogados, curas o médicos que los producen. Y llorones deben dejar morir su propio llanto, su fragilidad histérica y su parlanchina ignorancia para vivir y dejar vivir. Y por último, una reflexión sobre enseñar. Sobre enseñar. A mí me encanta, amo la docencia y bueno, el feminismo me parece que es un instrumento maravilloso para repensar el espacio de la enseñanza.
El feminismo ayuda a repensar el aula como un lugar de creación teórica y de sorpresa, como dice Cynthia Enlow, el permitir sorprendernos, ¿no? Que eso también tiene que ver con una sensibilidad donde no tenés que mostrar que lo sabes todo, una sensibilidad donde se asumen tus propios saberes como incompletos, como fracturados, como que te podés, como que no hay problema, que podés, que el otro te puede enseñar algo y no y estás seguro, no pasa nada, no. Y especialmente porque el feminismo, una de las cosas que me parece que uno de los aportes sustanciales es la teorización de los silencios, el pensar sobre los silencios. Y a veces me pregunto cómo llegar a los silencios de mis estudiantes, ¿no? De mis estudiantes, no, de las y los estudiantes. Y esos silencios que son parlanchines, ¿no? si los dejamos que hablen. Se insiste tanto en el carácter privilegiado de nuestros estudiantes universitarios, y depende de cuál sea el parámetro. Lo cierto es que la precarización, el maltrato institucional, la falta de que alguien te diga que puedes hacer algo excelente, que puedes hacer algo maravilloso, en fin, no sé si son tan privilegiados nuestros estudiantes. Un estudiante que faltaba sistemáticamente a clase una vez me comentó que era por una... No le pregunté el primer año. El primer año desapareció. En el segundo año se me va a repreguntar. Y era por una dolencia crónica. Y lo primero fue mi sorpresa, ¿no? Faltaba eso, preguntar para haber actuado de otra manera. Yo no... no sé, me afecta de alguna manera. Y este segundo año le propuse, bueno, ¿por qué no escribís sobre eso? Porque además toda dolencia es social y podés ingresar en la literatura que en mi curso no tenemos, pero debería, que es la de los estudios críticos de la discapacidad. Es decir, movilizar una situación de dificultad, de subalternidad, porque esos lugares también son sociales, el lugar, ¿no? Como hace el feminismo, ¿no? Desde el margen, desde el cuerpo, desde lo que no es de recibo, ¿no? para una cierta academia más tradicional. Entonces, la sorpresa, la curiosidad, la escucha, la generosidad. La academia es un espacio con personas, ¿no? Personas humanas, de convivencia, de experiencia humana. Y yo soy académico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y es mi lugar. Y me pregunto cómo ampliar los espacios de empatía, de escucha y tratar de cambiar culturas institucionales, ¿no? Que es una cuestión. Y esto es epistemológico también, es político y es teórico, porque la academia y sus jerarquías. Sus jerarquías vitales, ¿no? Las cosas que le pasó a Nietzsche, que le pasó a Laura, que en algún sentido me pasaron a mí, no por ser mujer, pero por ser no heterosexual, digamos. La academia y sus jerarquías, en un sentido muy concreto, afectan la vida de las personas que están adentro, obviamente, pero afectan lo que podemos producir y lo que no podemos producir. O sea, hay una cuestión que es central, que tiene esas dinámicas afectan el tipo de conocimiento que podemos, lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. O sea, desde el vamos es un espacio político, pero que afecta las posibilidades de conocer el mundo. O sea, que cualquier persona que sea seria en términos de que quiero conocer el mundo, se tiene que preguntar sobre esas relaciones de poder en que participás, que te hace que puedas ver ciertas, que puedas preguntar ciertas preguntas y otras no. Es una cuestión científica por excelencia. Entonces, a ver si tenés que ir a ver. Sí, ya está. Es decir, que el poder, las relaciones de poder en la academia, afectan el análisis del poder, que implica que el poder se expresa en los análisis sobre el poder, ¿no? O sea, no hay un no lugar. La objetividad científica colabora con los poderes de la hora. Yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Y el feminismo transforma a la academia todos los días
como lo están haciendo ustedes ahora, acá. Así que, bueno, gracias. Impresionantes exposiciones, la verdad, me tocó moderar una mesa maravillosa, muchas gracias a los tres. No sé si hay gente que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, más bien breve, les damos la palabra, o si entre ustedes quieren comentar algunos de las intervenciones anteriores. ¿Nadie se anima? O hay que digerir primero, ¿no más? Oh, una pausa, volvemos mañana y debatimos. ¿Capaz? Lilian, espera. Sí, en realidad un comentario general sobre la mesa que me pareció excelente. Muchos digamos, no tenemos en este momento la posibilidad de abordar todos los temas que ustedes plantearon, que son varios y con muchas motivaciones. Solamente quería, en relación a lo que planteó Nikki, yo creo que más allá, y también ahí hay una cuestión de qué valoramos, dónde está el valor. ¿Está tal vez en el mainstreaming o está en lo que desde ese lugar marginal para otros ha significado la elaboración y la construcción de un pensamiento común y de una narrativa y de un consenso sobre paridad, por ejemplo, que se ha construido desde ese lugar marginal? O, por ejemplo, lo que se trabajó en el último convenio que tuvimos con el área de género de ciencia política, el trabajo de Gabriel, por ejemplo, abriendo todo el análisis de los perfiles, que es un trabajo todavía no suficientemente debatido en la política, sobre los perfiles de los candidatos varones y qué reproducción de masculinidad estaban planteando. Y me parece que, bueno, será un lugar marginal en la academia, pero no es un lugar marginal para quienes desde afuera nos necesitamos alimentar de esas producciones. Entonces, en ese sentido, y creo que también va en esta línea de cuáles son, cuando nosotras empezamos estas jornadas, dijimos, vamos a hacer una jornada, ¿te acordás, Nikki? Vamos a hacerlas en una facultad, vamos a hacerla porque no sería lo mismo, por supuesto, capaz que sería lo mismo con muchos esfuerzos, pero también involucrar a quienes recién están estudiando, o sea, acaban de recibir, o están haciendo maestrías. Y la verdad es que lo que me llama la atención es que acá las académicas del género jamás vinieron a las jornadas feministas, a no ser, digo, la mayoría de las académicas del género. Es decir, que hay también una intersección, y yo le preguntaba, y el área queer, ¿por qué no presentan? El año pasado presentaron una cosa porque nosotras les escribimos y les pedimos que presentaran un trabajo. Entonces, hay la subestimación también existe desde la academia a cuáles son los espacios de debate feministas que queremos generar. Y entonces, en realidad, me parece que todas estas reflexiones que me parecieron, de verdad, Pablo, me encantó, y vamos a reproducirlo, y creo que tengo muchas dudas sobre algunos puntos que plantea. Pero era breve la intervención, ¿eh? Yo soy la moderadora. Ah, cierto. Esta es una moderadora terrible. Bueno, nada, entonces no tenemos, pero yo sí espero
espero y quiero ponernos como desafío que en las próximas jornadas feministas hagamos y traigamos verdaderamente esos debates que pueden ser marginales para unos, que la verdad no nos interesan ni nos aportan. Entonces, alimentemos otras reflexiones que sugieran pensamiento crítico. Y de eso se trata, o por lo menos es lo que buscamos en esta jornada. ¿Alguien más quiere seguir? Por allá. Sí, quería hacer un comentario sobre lo que habló Niki de la situación de las académicas en general, que tiene que ver, un caso parecido al suyo, lo comentó hace unos años un economista comunista en Estados Unidos, bastante parecido. Y en general, a nivel de la academia y lugares para académicos, la posición de lo que se llama, usted habló del mainstream en el nivel de ciencia política, pero por ejemplo cuando uno está en las ciencias exactas, uno es matemático y entonces está en el mainstream, pero si es estadístico o trabaja en computación no es mainstream. Entonces lo mismo pasa en economía. Si uno trabaja en economía teórica, es mainstream. Si es de aplicado, ya no es tanto. Y entonces, como que eso es un... Y el otro problema son con las ciencias nuevas. ¿Tá? O sea, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años yo me puse a agarrar un librito que venía con todas las... los docentes de las universidades brasileñas. Y entonces me puse a contar cuántas matemáticas había, cuántas estadísticas, cuánta gente de computación. Y me llamó, y la curva era bien clara, era matemáticos acá, estadísticos acá, y mujeres en computación acá. Década de los años 85-86. Y lo que me llamó la... Entonces lo conversé con alguien que está en el mainstream de ciencia de computación. Y lo que me decía era que es mucho más fácil para alguien crecer en una ciencia nueva que en una ciencia que ya tiene algo. Entonces, para los jóvenes y para las mujeres, entrar en computación en la academia y subir, era más fácil que entrar en matemática, donde el techo es bastante duro para llegar, ¿no? O sea, de alguna forma, eso que le pasa a la gente que trabaja en feminismo en la academia pasa en muchas ramas de la ciencia, ¿no? Y la otra cuestión es, digamos, a lo largo de todos estos años, digamos que uno ve el desarrollo del feminismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Una de las cosas que me llamó la atención era que un día me puse a mirar los programas por allá, por el 2005, el otro día encontré los papeles. Y entonces me llamó la atención cuál era el currículum. Y en una, había, no sé si era en Turco, en una de las universidades hubo un cónclave de feministas teóricas. Y uno de los problemas que se planteó era que las estudiantes de posgraduación de género o women studies o lo que quisieran llamarle no sabían nada del movimiento de la década del 70. O sea, faltaba la historia, ni que hablar de las esclavistas, ¿no? O sea, venían a estudiar género, como yo que sé, podés ir a estudiar otro tema de sociología o de lo que sea. Entonces, ¿cómo es importante mantener también la historia del movimiento feminista a lo largo de los años? Y esa labor de recuperación que hicieron desde el plano de las historiadoras o la gente que se puso a recabar cuáles eran las mujeres en la ciencia. ¿Ah? O sea que es un trabajo importante
y en ciencia, en tecnología, y uno ve que cuando uno estudia matemática, nadie te dice que fulana de tal es una mujer. Y te demostró el teorema con Cauchy, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que como que hay que apoderarse de ese tipo de cuestiones en el ambiente académico. Quedan 10 minutos porque empieza la siguiente mesa, así que sean breves porque hay dos personas más que quieren hablar. No, muy breve, solamente quería como subrayar que me pareció excelente la mesa y me parece que es muy, muy significativa en que lo que decía Rebeca de que, bueno, como que se escucha, hay mucho, parece, yo también tengo esa impresión de que hay mucho antifeminista, hay mucho, ¿no? Pero yo no sé si es que hay mucho cuantitativamente, sino es que tienen el micrófono, ¿no? Por eso lo, ¿no? Y tienen micrófono, escriben las columnas, los posts, en Facebook, se dan entrevistas, por eso me parece muy, muy valiente de parte de Rebeca dar una entrevista, nada menos que en Voces, donde hay otras voces, ¿no? Bastante molestas, estatú, digamos, ¿no? Quiero decir que me parece que es muy importante, y estas jornadas son un ejemplo de eso. Y la academia tiene un lugar, me parece que privilegiado y neurálgico en esa articulación para salir a debatir, ¿no? Porque creo que el objetivo final es no polarizar, porque polarizar nos deja en bandos, nosotros nos reunimos acá, ¿no? Y nos reímos o criticamos el feminismo, que al fin y al cabo hay que hacerlo también. Pero me parece eso, simplemente eso, que me parece muy buena la mesa y las jornadas en general, y como decía Lilian, esta posibilidad también del diálogo con los movimientos sociales, y esa, me parece que eso va permeando y va flexibilizando de alguna manera, eventualmente, los discursos, ¿no? Y las estructuras para generar eso, un debate más generalizado, con más voces, y que eso articule y permee en el medio, ¿no? En el resto de la sociedad civil y del ciudadano, el simple mortal de a pie, que muchas veces queda como entre fuego cruzado y entonces dice eso, ¿no? Yo no soy feminista ni machista, ¿no? Pero los extremos están mal. Me parece que la academia en ese sentido tiene un lugar neurálgico y privilegiado de poder articular los discursos, incluso críticas, ¿no? Autocríticas que me parece que hacen que el diálogo sea más fructífero con vistas al objetivo final, ¿no? Que decía Rebeca, ¿no? Bueno, una sociedad mejor y esas cosas. Bueno, es la última que había pedido la palabra adelante y se acabaron las intervenciones. Puede tener una vuelta usted. Muy concreta la pregunta y muy básica, y desde este lugar en todo caso de intersección entre la praxis feminista y la academia. Quiero saber cómo construyen la otredad y el diálogo entre el saber que se construye desde una praxis feminista que genera un saber no académico, cómo se expresa en el saber académico y cómo ese saber académico implementa las estrategias para llegar a este saber y que nos ayude a transformar la praxis feminista. Creo que son conejitos de India. No me parece muy fácil de resumir. No, pero simplemente te reenvío a lo del trabajo, a lo que expuse yo. Nancy Fraser, ¿cuál sería la otredad para ella? Ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Que no nos sirve en absoluto.
No, a ustedes personalmente se las pregunto. Ah, ¿cómo construimos? Y de modo... A ustedes personalmente esta pregunta. Bueno, pero es desde mi perspectiva es inevitablemente contingente y diversa. Depende. No hay una forma de decir, yo no puedo decir la otredad es tal cosa o tal otra. Depende de lo que se me esté preguntando, depende de lo que esté mirando. Digo, eso es fluido. Pues si yo dijera la otredad es esto, estaría, ya sabemos, esencializando, seleccionando un espectro particular del otro, que también es parte de mí misma. No, no, en realidad no me resulta tan difícil responder. Y a mí, yo creo que, vos decís la alteridad respecto respecto de la academia, los saberes que están por fuera de la academia, ¿a eso te referís? Sí, en varias cosas, digamos, dentro de la praxis feminista, la construcción de saber, porque hay construcción de saber, que no llega a la academia. Sí, 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 perfecto. Como la academia la toma y cómo la academia devuelve que se transforme. Sí, sí. Mira, porque si no, la academia extrae. Es extractiva, sí, sí, sí. Interpreta. Acá, perdón, ella va a responder por mí. Interpreta, reconstruye, lo interpreta. Yo ya había dicho. No te escuché. Mira, gracias por escuchar. No sé lo suficiente de feminismo para contestar la pregunta, pero te voy a contestar a nivel de cómo yo me, digamos, desde las teorías críticas en general, tal como yo trabajo. Hay dos cosas que para mí son fundamentales. Yo reivindico el lugar específico de la academia, que es una cosa bastante polémica, te voy a decir, en esta facultad, aunque les parezca... Yo reivindico el lugar, la densidad propia de la academia en el sentido de que lo mejor que podemos... Tenemos que ser lo suficientemente humildes en la academia para aceptar que no somos el sujeto de transformación social. ¿Está? Pero eso significa que yo tengo mi lugar también. Y lo que yo hago también importa. ¿Qué es algo que lo saca? Porque por un lado está esta arrogancia increíble de la academia y por otro lado está esta autodegradación. No. Primero, la resistencia a la simplificación, que desde un lugar como la academia a veces se puede hacer de formas distintas que en los movimientos, por obvias razones, hace un aporte específico. Eso no significa que no haya saberes fuera de la academia, que no haya ignorancia en la academia y que no haya praxis en la academia. Ni los movimientos tienen el monopolio de la praxis, ni la academia tiene el monopolio del saber. Pero son lugares, espacios con lógicas distintivas. ¿Cómo yo me relaciono? Desde un profundo respeto, desde que yo también estoy afuera y estoy adentro, desde un lugar de aprendizaje y de escucha, desde la no esencialización, los bordes entre academia y no academia se transforman históricamente, lo que a veces está afuera, lo que, ¿no? Sin policías disciplinarios. ¿Tá? Para mí la pregunta siempre es, bueno, yo trabajo hay un movimiento que está tratando de introducir la narrativa, la escritura narrativa a las ciencias sociales. ¿Ah? Y yo estoy en el grupo de editorial de una revista que se llama Revista de Narrativa Política. ¿Ah? Y es maravillosa esta discusión. ¿Cuándo una narrativa es académica y cuándo no? ¿Qué significa? ¿Por qué hacer esa pregunta en primer lugar? ¿No? Y a veces publicamos narrativas que no son académicas, pero que expanden el conocimiento. Y eso es el criterio. Si expande o no, si aprendo algo o no. ¿Tá? Y eso es móvil. Y no tenemos la verdad. Ni afuera, ni adentro, ni en el medio, ni abajo, ni arriba. No, es como en el diálogo. Entonces, a mí me preocupa tanto algo así como el colapso, algo así como la reducción de la academia al neoliberalismo, ¿no? En el sentido de que, el arbitraje en las revistas, ¿no? Cualquier forma de intersubjetividad y de evaluación en la academia es neoliberal. No. Porque aparte, eliminar cualquier forma de criterio de validación científica es muy autoritario, ¿no?
O sea, es mucho más complejo, mucho más contradictorio. Entonces, yo no soy feminista en el sentido de ni experto ni estudio los movimientos. Yo te digo cómo existe. Para mí es una cuestión existencial de cómo vivo mi vida, de cómo me relaciono con con mis compañeras, la secretaria del departamento, los estudiantes, las estudiantes. Ahí está. ¿Cómo se hace carne mi teoría crítica? ¿Cómo yo escucho? ¿Cómo? O sea, ahí me parece que la calidad crítica de un docente, por ejemplo, se puede medir en cómo trata a los funcionarios administrativos, ¿no? Cuando el grado 5 llega a una oficina y eso, ahí, ¿dónde está la crítica? Pero eso no significa que para mí no es un aporte específico del intelectual, que me parece que en el ambiente de la Facultad de Ciencias Sociales está, por un lado, esta cuestión, ¿no?, de reificar la academia, pero también el discurso de desde la academia. No, perdón, hice un doctorado, me maté estudiando y hay un conocimiento que viene de ahí. Hay otros conocimientos que no vienen de ahí. Pero a mí esa cosa populista que a veces compra votos, digamos, en el sentido, no en el sentido electoral, pero que no, porque es una forma de decir al otro. Por eso yo hoy dije algunas cosas, yo estaba medio asustado, intimidado, porque varón, diciendo que el feminismo, hubo cosas muy polémicas que dije sobre el feminismo, me podrían haber tirado con un zapato. Te las dejamos pasar. ¿Ah? Somos bien educados. Claro, pero yo no quiero que me la dejen pasar. Pero sí me parece que eso de, por un lado, escuchar con profundo respeto, y por otro, decir las cosas que no, que el otro, la otra quiere escuchar, sino ponernos a pensar juntos y poner la crítica donde duele. Y eso me parece que es como una actitud que fuera de la academia, todos los movimientos, en el aula. No sé si te contesto, pero por ahí. ¿Niki, querés? Bueno, muy rápidamente, porque tengo que ir a tomar examen en un minuto exactamente. Pero voy a responder en parte a tu pregunta, en parte a la pregunta de Lilian. Porque el comentario de Lilian. No es que yo, con esa respuesta que me dieron, dudo del valor de lo que yo hago, porque para mí mi trabajo como académica no tiene sentido si no es un trabajo que tiene un diálogo con el movimiento social del feminismo, ¿no? Eso fue, de hecho, una de las razones que, por las cuales estaba muy contenta de venir a radicarme acá, porque yo vengo de Inglaterra, donde hay un abismo entre el activismo y la academia. Y para mí, ¿cuál es el sentido de trabajar desde teorías críticas si lo que producís después va a quedar en revistas académicas, en el estante de la biblioteca, que si tenés suerte, alguien lo va a leer una vez cada 5 años? No tenía sentido. Y en ese sentido, para mí, la experiencia de construcción de una carrera académica y de poder ir abriendo un espacio para los estudios de género en un departamento de tradición muy machista hubiera sido imposible sin el constante apoyo y diálogo y presencia en mi trabajo del movimiento feminista, ¿sí? Y en ese sentido, el valor de lo que yo hago, si no le ven valor desde los movimientos, entonces pierde valor, ¿no? Lo que critico es la falta de reconocimiento del valor de este, lo que también quiero, porque tampoco quiero, yo también... reivindico la academia como un espacio, me parece que también es un espacio de lucha, ¿no? Que no hay que decir, bueno, está, voy y hablo, entonces, si no le reconocen el valor de lo que yo hago, entonces voy y busco las comunidades donde ese diálogo sí se da. Porque yo tengo ese diálogo, aunque es verdad lo que decía Lilian, que no se ha generado espacios de conversación, ¿no?, entre académicas y feministas por fuera de proyectos que tienen como fines políticos que compartimos, ¿sí? Yo creo que eso también tiene que ver con otros aspectos de la naturaleza de la vida laboral de todos y todas, ¿no?, y de la vida académica en particular. Yo estaba en esta facultad a las 7:30 a.m. y voy de acá a ir a tomar examen, voy a llegar a mi casa a las 8:30 p.m. Decís que después tengo que ir al boliche y conversar. No, ¿sabés qué? No, voy a ir a mi casa, que estar con mis hijos y dormir, ¿no?, lo que más preciso. Sí, para mí
a mí me nutre, no es solo un objeto de estudio, ¿no? El feminismo, obviamente que no. Yo he participado en diferentes tipos de proyectos, no solo proyectos de investigación, y yo publico, para mí, publicar un proyecto que es sobre las mujeres políticas, sobre el movimiento feminista, y no tener una publicación como producto que tenga una llegada también al movimiento y no solamente, ¿no?, buscar la publicación en una revista académica, para mí sería traicionar mis propios principios, ¿no? Pero cuando llego a la evaluación que me va a determinar si tengo un aumento de mi salario o tengo un reconocimiento, lamentablemente lo que da mi experiencia, entonces bueno, yo eso lo tengo que pelear dentro de mi institución, ¿no? Eso es lo que quería decir. No quiere decir que no sigo y no veo el valor del intercambio y la necesidad, ¿no?, del intercambio con el activismo. Muy bien.